Ya lo he visto. Estamos, es una clase de urbanismo y queremos ver el comportamiento de las personas. Claro. Vale, tío, pero cuando venga una chavala así como aquella que la conozco, y estos capullos encima se han ido y me están grabando. No, me he imaginado que era una actuación, lo sabía desde el principio. Nos has visto llegar, sí, nos hemos visto ahí. Os habéis metido dentro para que nos veamos. Tío, ¿qué coño están haciendo? Yo sabía que iba a ser una performance o una actuación. Anda, que también habéis elegido una hora cojonuda, ¿no? Bueno, digamos, es que por la mañana, no sé si nos habéis visto, hemos estado con tizas. Bueno, pues hay cosas pintadas. Ah, sí, lo he visto. Pues hemos pintado... Bueno, hemos puesto cosas, espacios como para ver si la gente se daba cuenta de ello, ¿no? Han pasado con motos y todo. Bueno, no, ya nos hemos ido a otro sitio, pero lo hemos dejado ahí. Y hemos puesto esto, digo, no le han hecho ni puto caso. Pues una clase de urbanismo deberíais, habéis visto, me ha encantado porque lo de los segways han seguido de largo. Han pasado, sí.
sí, ha bajado y se la ha llevado a mano. En cierto modo, coño, es que se supone que es una pasarela peatonal que ahí te lo pones. Exacto. La otra lo mismo y nadie respeta, o sea, el que menos de... Entonces ponemos esto y la gente aún así ha pasado todo, ¿eh? O sea, yo te he visto quitarlo y digo, bueno, es que esta ya de aquí la he visto. No, estoy aquí detrás para que no me... ¡Borra los cagando, hostias! Ya, bueno, porque me borre, a mí no me graba nadie, ¿vale? Listo, qué listo, me cago en mi puta... que dejo en la cara, ¿vale? El moño se esté grabándome a mí. Borra los cagando, hostias. Ya, bueno, porque me borre, a mí no me graba nadie, ¿vale? Listo, qué listo, me cago en mi puta... que dejo en la cara, ¿vale? El moño se esté... Hola, chicos. Hola. Una pregunta, que hemos... Bueno, habéis estado fuera... Viendo lo que sucedía con el hombre que ha pasado, contadnos un poquito de lo que habéis visto vosotras. Pues, ¿qué he visto? Pues a un tipo que ve una cinta y la pasa. ¿La cruza sin más? ¿Cómo le da la gana? No le va ninguno. Uh-huh. Ahora luego te ha visto a ti grabando y la ha liado, parda. Y la ha liado, me ha dicho que borre el vídeo. Sí, sí. Y encima luego grabándose él a sí mismo. Él grabando a sí mismo, me ha grabado a mí, te ha grabado a ti y ha grabado a tu compañero. Y ha amenazado, cual, exacto. Y ha amenazado de muerte, por supuesto. Pero bueno, es un tipo que de los que te encuentras. Sí, que los hay. ¿Y vosotras qué opináis sobre el tema de que se haya cortado, de la intervención, que haya cortado, hombre, el puente? A mí me gusta porque me gusta que se investigue en el urbanismo de los sitios donde vivimos. Me da la impresión de que los sitios están hechos para cualquiera, menos para los peatones, para los coches, para las bicis, para el patinete, para el segway. Exacto. Pero al final las personas no tenemos cabida. Exacto. Entonces, pues me parece bien que se investigue eso. Y en un momento en el que se corta, que la gente no tiene ningún tipo de respeto. Absoluto. Pero vamos, no lo tiene ni antes, ni después, ni nunca. Nunca tenemos respeto. Pasa. Bueno, han mirado, ¿eh? Miran, hay algunos que no pasan. Obra, un tal. Señor mayor también lo ha cortado y en el momento en el que hemos puesto el cartel ya no. O sea, ya se paran más. Claro. Lo siguen pasando, pero no. Claro. No hay peligro, paso. Claro, pero nunca lo sabes. Lo que sí que hubiera hecho es dejar a ver cómo reacciona la gente, pero luego decirles sí, no pasa nada. Claro, pero queremos, o sea, cuando nos preguntan hemos dicho que nosotros no lo hemos puesto y estamos grabando porque, o sea, a ver qué hace la gente o por qué motivo han cerrado ese puente, ¿no? Entonces ya dejamos a la gente actuar libremente, que decían ellos, claro. ¿No? Yo no pero soy también, quién. Ya, me parece bien, pero lo que también tenéis que contar es que la gente se puede estar así que graba. Claro. Si están grabando y las, no sabes qué, los derechos de privacidad, sí. Claro. Gratuitamente, sin saber que es una intervención, sabiendo que es una intervención a lo mejor es diferente. Claro. Diferente, pero bueno. Bueno, de momento no hemos tenido ningún problema con los que han pasado, solo con ese tío. Porque es el único que se da cuenta. Sí, pero encima que era un chulo, dice, ya sabes quién soy en las redes sociales, que no me conoces. Y ha empezado a grabarse a sí mismo conmigo detrás. Ya, mira ya, lo que ha hecho este chico. Se cree que es la hostia. Claro. En las redes sociales. Y me ha hecho borrarlo y lo siento, no tenemos ese vídeo. Pues nada, tenéis que hacer eso. Sí, vamos a seguir un rato más. Hasta luego. Pasaros, hacerlo, no lo podéis hacer una grabación que lo estéis pasando directamente. Sí, creo que podemos, lo investigamos ahora, por si acaso. Sí. Yo no, pero vosotros seguro. Perfecto, pues muchas gracias. Hasta luego, que tenga buen día.